La Guaira. El primer ataque de este partido es para Panteras de Miranda. A correr Coyo Mensa. Mensa, buena habilitación para Coleman. Deja dos puntos allí de Andrés Coleman. El Pichi va a jugar ante Jack Martínez. Perfecta la habilitación para Albert Jackson. La Elliot intenta la penetración, se detiene. Pase para Betelmía, ahora para Juan Herrera. Arma la bazooka. Elliot también. Elvis Burguillos, el que se viene al aro es Juan Herrera. La falta para Michael Flores. Y vale dos. La tiene Néstor Colmenares. Pase violento. Jack Martínez pone arriba. A Cocodrilo. Jack Michael Martínez. El dominicano. Tremenda la asistencia. Y los dos puntos para Colmenares. Lo durmió. 3-2. Herrera. Herrera protege el balón y anota. Juan Herrera. 4-1. La clave del mío. Para Panteras. Larga bandeja aquí de Mejías. Quedan 2 segundos. 1, si entra vale. ¡Triple de Carolio! El acelerador. Trata de habilitar a Henry Páez. Intercepta a Coyo Mensa. Se va Mensa, se va Mensa. ¡La vieja! Colmenares. ¡Winnie, venga, vieja! Pierde, la tiene Michael Flores. Se le entrega a Mensa. Mensa con Flores por tablero. Sacó la falta, lleva el adicional y la reacción. Qué gran juego el de Ludwig. Arma la bazooka. Urgente, la tiene nuevamente para Mensa. Tremendo el pase, asistencia enorme de Mensa y dos para era la posibilidad para Panteras. La cambia muy bien el Pichi, no puede levantarse. Robó Elliot, la robó Carelio. Se le entrega Herrera. Herrera se va al aro, se atreve, lanza. Son dos para Juan Herrera. Llegado a 31. Presionado Herrera por Jaramillo. Le entregó para Carelio. Se escapó. Falló. Apareció Jack Martínez. Y ya le metió 100-95. Una muy buena victoria para Cocodrilos de Caracas.